¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía, buenas tardes. Aquí estamos, en vivo a través de la pantalla de TDC. Un nuevo programa del día después con todas las ligas de la región para entregarles muchos goles en el día de hoy, ya en etapa de definiciones, ya con la noticia de que los equipos de Firmat no van a participar de los playoffs durante esta temporada 2013. Después de muchísimo tiempo, Firmat Fútbol Club ha quedado afuera de lo que van a ser los playoffs, los cuartos de final, a partir de aproximadamente un mes en esta temporada. Lisandro Hernán, ¿cómo les va, señor Gerardo Díaz? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, ¿cómo va? Mejor así, entonces. Con calor, ¿no? Mucho calor, sí. Mucho calor, mucho calor. El domingo estuvo así a calor, ¿no? Tú pesadito, sí. No el calor que hizo ayer. No. Pero estaba bravo. Se pone... Bueno, por eso la Liga Benavense ya... ¿Cambió de horario? Cambió de horario hasta las 4 de la tarde. Liga del Sur, creo que no había cambiado nunca. No. Mantuvo el de las 16. Me parece que ese es el horario. Sí, sí. Le da más tiempo a todo, parece 13:30 es tempranito la reserva. Para la reserva, sobre todo. Sobre todo el que tiene que viajar lejos es bastante complicado. Muy temprano. Bueno, daba la noticia yo recién, después de muchísimo tiempo, Firmat no va a jugar los cuartos de final. Ya estaba confirmado lo argentino la semana pasada y se confirmó este fin de semana de que Firmat, lo que se preveía hace un par de fechas, se ha confirmado, ¿no? Sí, exactamente, no va a disputar las instancias finales. Hoy estuve en el correo de Firmat hablando con Juan Carlos Petrucci y me dio una lista detallada desde cuándo los equipos de Firmat no están en la serie de playoff, y también me agregó los equipos de Alcorta, aunque todavía Blanco y Negro tiene una chance de clasificar por la tabla general. Pero no va a llegar. ¿Mucho tiempo? Después me voy a decir, pero ¿mucho tiempo? Mucho tiempo. Pero no va a llegar. Ah, está complicado. Creo que no. Yo creo que no, pero... Ya quedó automáticamente, libre. Claro. En la Liga Deportiva del Sur, más allá de los compañeros de Bombal, hace muchísimo tiempo de que nuestro programa y también el Titi Lertora siguen las campañas de los equipos de Alcorta y de Firmat. Bueno, este año... A viajar. A viajar, porque no van a participar de los playoffs. Pero bueno, hablaremos de Firmat, donde estuvo Lisandro y fue derrota del equipo rojo en manos del equipo de Gambetita Díaz. Exacto, un partido que el rojo empezó ganando, controlaba, ganaba 2-0. Paz descontó en el final del primer tiempo y en el segundo tiempo el partido fue totalmente otro. El paseño entró con otra actitud, lo dio vuelta y lo goleó a Firmat en la Caldera, dejándolo totalmente al margen del torneo 2013. Hernán fue a ver uno de los partidos de la fecha. Había dos partidos de la fecha. Sí. Uno era el que fuiste vos, que era Carreras Olimpia, donde se jugaban Carreras muchas chances y me parece que Olimpia una de las últimas. Sí, Olimpia tenía que ganar para sacar esa diferencia en favor que tenía Carreras. Finalmente fue empate, lo tenía Carreras sobre el final. Llegó el empate del equipo aurinegro. Empate en dos que, más allá de las caras largas que había al finalizar el partido para la gente de Carreras porque querían asegurar la clasificación, yo creo que este punto le abre la puerta para estar dentro de los ocho. El partido de la fecha era el que se dio en Bombal. Viajaba el puntero a cancha del Canario, que gana y ha ganado muchísimo durante el año y, sin embargo, nunca se terminaba de asegurar su clasificación. Bueno, ganó el partido que tenía que ganar. Exactamente, lo hizo frente a Sporting Club Social como local y cortó otra racha, lo marcamos la semana pasada. Bueno, le ganó a Rivadavia Peirano, durante mucho tiempo no podía ganar a Sportivo Bombal. También lo hizo ahora frente a Sporting, un rival que siempre se le complicó, en un partido con muchas emociones donde el Sportivo Bombal comienza perdiendo, lo da vuelta, se lo empatan al minuto y después comienza a ganarlo en el segundo tiempo y termina con varias emociones. En un partido que quizás el Sportivo Bombal mereció un poco más, pero lo importante para el equipo canario es que se quedó con los tres puntos y va asegurándose la clasificación. Si no es más lejos, ya en esta segunda ronda se encuentra en el tercer lugar. De la Liga Benavense estaremos hablando de lo que fue la victoria de San Martín, la derrota. San Martín de Chovete. Ahí estuve yo, fue esta vez en manos de Ciudad Nueva. San Martín todavía
Creo que está lamentando lo que pasó hace un par de semanas. Arrancó dormido, lo perdía 3-0. El partido después iba a terminar 3-2. Muchas emociones también en cancha de San Martín de Chobet. Así que estaremos viendo ese compacto. Y arrancaremos con la Liga Interprovincial, ¿no? Exacto, vamos a arrancar con el partido, uno de los más importantes que hubo en la Liga Interprovincial, entre Chañarense y Arteaga, dos de los animadores. El campeón que hace 4 que no gana, atención. Ruani, arranca. Ruani solo. Qué tarde que tuvo Ruani. ¿Vale? La cantidad de goles local que cerra. Que gol. Ruani. Acá la hizo bien. No puede Capelli y la terminan salvando. Esa es la lógica ahí, ¿no? Atención con Ezequiel Bustos, el 9 de Chañarense. El centro para su hermano, para Joaquín. Ay, se pasa. Que no llegue. Vean la jugada que va a armar Ezequiel Bustos. Acá, la agarra, la pisa, levanta. Dice, yo me la voy a jugar yo. Atención, sombrerito, pasa 2. Uno más en el camino, pasa 3. Uno más, pasa 4. Hacer gol. Sale Vidoret y la tapa. Era un golazo, muchachos, la vamos a repetir. Porque fue la jugada del partido. El mejor jugador que tiene Chañarense. Uno de los hermanos Bustos, en este caso Ezequiel. Qué jugada que mete y lástima que no pudo ser gol. Fue más Chañarense que Arteaga. Ahí ve el remate de Cejas que se va cerca del arco. Chañarense de azul, ¿no? Exactamente. O negro, azul. De azul, Arteaga con su tradicional casaca. Ahí lo vemos, va a llegar el gol Peralta para Salvador Brunetti que marca el 1-0 para Arteaga, el goleador que tiene el campeón de la apertura y el campeón anual del 2012. La buena jugada de Peralta, que gana. Cuarto gol en esta rueda y en el año. ¿Décimo? ¿Cuánto? Octavo. ¿Décimo octavo? ¿Es el goleador de la liga? Sí, señor. Bueno, Ezequiel Bustos otra vez en la individual. Bastante morfón, pero bueno. Y se lo pedía a su hermano, Joaquín. Segundo tiempo. Perdón. Antes de finalizar la primera parte, otra vez Ruani solo. ¿Y qué hace? Ruani. Oh, y la quiso meter con todo. Arriba otra vez. Ahora sí, nos vamos a la segunda parte. Ruani que la va a dar mal el pase, la va a agarrar Ezequiel Bustos que remata y otra vez Vidoret que saca el córner. Empieza a llegar de contra Benavente. Para Ruani, tira el centro y va a hacer gol. Y la terminan rechazando cerca de la línea. Y en el minuto 24 va a venir este penal de Benavente que lo engancha Ezequiel Bustos. ¿Es penal o no? Benavente se queja, pero fíjate que ahí le mete la patita. Y hay penal que lo va a patear su hermano. Refuerzo en esta segunda parte, Joaquín Bustos. A los 25 le da el empate a Chañarense frente a Arteaga. Como dice el manual, el derecho patea cruzado. Ahí está. Pone el 1-1 a los 25. Va a quedar esta situación de Arteaga. De Arthur, que queda ahí cerquita. El 1-1 y este cabezazo para finalizar el compacto. Lo que fue el empate entonces de Chañarense y Arteaga por 1-1. Muy bien, ya vamos a estar con el show de goles de la Liga Interprovincial. No dijimos nada de Argentino en el arranque, ya que ninguno estuvo en la cancha de los Andes de Alcorta. Allí son las imágenes del Titi Lorta. Estaremos con la victoria de Argentino 4-3. Era cantado. Hoy no sé, pero me parece que tendremos que registrar cuándo hubo menos de 3 goles en cancha de los Andes en el año. Sí, estaría bueno. En el clásico, quizás. Sí, en el clásico. Después. 1-1 fue el clásico. Sí. Después. Ahora hay que revisar, ¿eh? Hoy hablando con Juan Carlos, me recordaba la historia de Argentino Los Andes. Creo que hay un 5-0 de Argentino, no sé si la temporada pasada o la otra, y hay un 6-5. Sí, 6-5 cuando estaba Sagiorato. Y el año pasado estaba Andoni, 5-0. Ahora sí, la Interprovincial. Más goles, ¿no? Vamos al show de goles de la Liga Interprovincial, la sexta fecha de este torneo clausura. Arrancamos con la victoria de Deportivo Veragú. ¿Cómo viene el Depor? Que no te es así lo Belgrano. Tremendo, ¿eh? Primero se mete, gol de Hernández. Este se va a meter seguro, que no lo hizo en la apertura. 1-0 para el Depor. Belgrano que no levanta cabeza el conjunto de San José de la Esquina. El segundo, el 2-0 a Milivia. Lo vuelve a convertir. Y otro que vuelve a convertir, que también lo había marcado ante Carlos 12 en Cañada de Luque, fue de penal. Julián Gallegos. Con el 3. Cuarto gol del año de Julián Gallegos. 0. Ahí vamos, señor Walter. Va a llegar el gol de Cafferata. El gol de Juárez de cabeza. Iván Juárez. Para el puntero del campeonato. No estuvo el Tato Calegari, pero estuvo Soria. Qué bien que la hace Juárez. Se la da para Soria.
2-0 de Caferata. Y va a llegar el descuento de quién. ¿Quién es el gol del centenario? ¿David? David. ¡Ole! 1-2. Su 17º gol en el año. ¿Qué número? ¿Es el goleador del torneo o no? No. Salvador tiene uno más. Ahí está. Salvador Brunetti, este es el goleador del campeonato. ¿Cuánto tiene? 18. Y el empate, como compartíamos recién en el compacto, Joaquín Bustos. Recordemos que Bufanti tuvo una suspensión de 5 fechas. Dio mucha ventaja. Sí. Nos vamos a Arteaga para compartir la primera victoria de Huracán. ¿Volvió? Tonelli, de penal, marca el primero. El ex San Martín y Unión y Cultura. Ah, Alianza, justamente. Va a llegar el 2-0. El fantasma. Taylor. Ahí pone. Se dio la vuelta al Fofo Fantasía en este partido, ¿no? Sí. Gol número 12 en el año de Huracán. Jugó un amistoso, confirmado en la semana. Ahí está. Viene el centro, todos dudan. El travesaño y Bianchesi. Uno de los goleadores de Alianza pone el 2-1. ¿A quién nombró? ¿Fantasía? Sí. Acá está el Fofo. Para ahí, tomá. Para poner el 3-1. Va a descontar nuevamente Alianza, que quería seguir en partido. Va a llegar ahí el gol de Noceli. 3-2, pero... Los fantasmas del empate llegaban, ¿no? En la contra para Petty, que está habilitado. ¿Qué va a hacer para Petty? ¿Lo espera el Cañito? ¡Ay! Ahora, ¿quiso hacer eso o lo quiso pasar? Y atención con este gol. Atención, muchachos, con este gol. El gol de Taylor. Ahí viene el pase para Taylor. La levanta, le pega como viene. El y... ¡Gol! Golazo de Huracán. Ay, el arquero, la calentura con la que se abre ahí. Que rompió la racha de 7 derrotas consecutivas y sumó sus primeros 3 puntos en este torneo. ¿Y se ilusiona? Por supuesto que sí. Clasifican 8. ¿Está? Lo vamos a ver ahora, está cerca. Vamos a verlo. Ahora a ver. Vemos las placas. Dale. Ahí están las placas de la Interprovincial. Compartíamos entonces la victoria de Caferatense 2-1 ante Centenario. Gode, quien cayó contra Independiente 1-0. Federación perdió el invicto en esta segunda rueda frente a 9 de julio 1-0. Así veíamos los goles. 5-2 fue la victoria de Huracán frente a Alianza. Deportivo y ganó Belgrano 3-0. El empate entre Chañarense y Arteaga 1-1 y quedó libre Carlos 12. La tabla de posiciones lo tiene primero Caferatense con 15. El escolta es Deportivo Veraú, tiene 14. 9 de julio 13. Independiente suma 12. Centenario 10. Con 9 están Alianza, Arteaga y Chañarense. Godeken tiene 7. Federación suma 5. Belgrano y Huracán tienen 3. Cierra Carlos 12 con 2 puntos. Huracán está, hasta 6 puntos. Sí. Octava fecha, torneo clausura, 9 de julio, Deportivo Veraú. Qué clásico entre el segundo y el tercero. Alianza va a recibir a Godeken. Caferatense, Federación. Mirá este partido, de Huracán recibe a Arteaga. Independiente, Centenario. Carlos 12 va a recibir a Chañarense. Libre Belgrano. Si Huracán gana, le gana Arteaga, va a clasificar. El resultado que necesita Huracán para la bisagra. Bueno, es el resultado que necesita para intentar meterse, ¿no? Después de tantas derrotas consecutivas, va a recibir al campeón jugando el cuarto partido del año. Bueno, empataron el 1 y ganó 2. Y ganó 2 Arteaga. Exacto. Es la hora de Huracán. Bueno, justo es el rival que está en una de las últimas ubicaciones y tiene 9 puntos, así que puede sumar. Rival directo. Sí. Rival directo, exactamente. Bueno, vamos a la pausa, ¿me parece bien? Después de eso vamos a ver el compacto de San Martín de Chovel, lo que pasó en esa localidad frente a Ciudad Nueva. Ya volvemos. Formamos parte de tus almuerzos, tus siestas, tus noches. Formamos parte de tu forma de pensar, porque te informamos sin imponer. Te ayudamos a ejercitar tu memoria. Compartimos momentos inolvidables. Y logramos que toda la región conozca sus propias historias. Ya tenemos 10 años en el aire y seguimos creciendo. TDC, tu manera de ver las cosas. En septiembre, primavera de ofertas en Petinati Hogar. Aire acondicionado Split Filco, 3200 frío calor, 15 cuotas de 368 pesos,
Moto Mondial LD110i, 18 cuotas de 630 pesos. Seguimos con las super ofertas de tarjetas Cabal, Visa, Nativa y Master de cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Recordá, esta primavera en Petenati Hogar todo es más fácil. Filmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5, telefax 03465-423-170, email fierromec@arnet.com.ar. Firmat. Más le pedís, más te da. Cosechadora Vasali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. La libertad de expresión es un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC. Tu manera de ver las cosas. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios. Más descuentos. Más compras. Más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Además disfrute del 20% de lunes a viernes en La Pichirica, tienda de diseño. 10% de descuento todos los días en Isernogar y Calzados Mariela. Martes, miércoles y jueves, 10% de descuento en Country Look. Nueva tarjeta APLA. Segundo bloque del día. Después estamos en vivo, a través de la pantalla de TDC, para entregarles el fútbol de la región. En esta ocasión, lo que es la Liga Benadense de Fútbol, donde se iniciaba una nueva ronda, ¿no? Pero antes de eso vamos a ir a los resultados de la Liga Castellanense de Fútbol. Le vamos a dar los goles en el día de hoy, pero sí tenemos la placa de lo que ha pasado en una nueva fecha, Lisandro. Exacto, Matienzo le ganó a Unión Castellanense 3-1. Empate entre Aprendices y Belgrano 3-3. Ganó Atlético Chabás 3-1 frente a Unidos. Victoria de Pujato 2-0 frente a Alumni. Unión Deportiva 3, América 1. 2-2 empataron 9 de Julio y Casilda Club. Y Argentino de Fuentes, que no para, le ganó a Sanford 2-1, quedó libre Huracán. Dirigió a Raval, el lugar de Pata Uribe, se está recuperando. A tabla de posiciones resta una sola fecha. Argentino tiene 29. Los de Arequito tienen 26, junto a Pujato. Con 24 puntos aparece Aprendices Casildense. Con 22 está Atlético Chabás. Casilda 19. Hasta acá los clasificados. Digamos que Atlético Chabás ya está clasificado. Exactamente. Falta entre Casilda, Alumni, que tiene 18, y Unión Deportiva Matienzo, que tienen 17. Atlético juega a ganar el domingo para tener la ventaja deportiva. Exacto. América 16, le queda una chance muy remota. Después sigue Unión Castellanense eliminado con 13, Huracán 11, Unidos y Sanford tienen 6. Quiero ver la última fecha. Casilda, Argentino. Belgrano va a recibir a Alumni. Sanford, Unión Deportiva. Huracán recibe a Matienzo. América, Aprendices. Pujato, Atlético va a recibir a Atlético Chabás. Unión Castellanense 9, libre Unidos. Todavía no se sabe si va a haber clásico de Chabás debido a la clasificación o no de Alumni. Se tienen que dar varios resultados. Hay que ver cómo queda la última fecha. Hasta ahora se daría, ¿no? Sí. ¿Y con ventaja para quién? Hoy para Huracán. Si Atlético gana el domingo, la ventaja es para Atlético. Si se da el clásico. Si se da el clásico, exacto. Entonces es muy importante. El tema es que juega con Pujato, ¿no?
Sí, que está clasificado. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la Liga Benadense de Fútbol, en la primera B. Es el inicio de una nueva rueda para ver quiénes van a jugar la promoción. San Martín, que recibía a Ciudad Nueva. San Martín con Bosch, Dabove, Delgado, Martínez, Ludueña, Saninovich, Yanni, Quiroga, Cagrandi y Frosasco. Por el lado de Molinero también, me estaba olvidando. Por el lado de Ciudad, Peretti, el Barça, Saavedro, Bustos, Gallardo, Goldrin, Sane, Cameli, Scoria, Zamora y Reinaudo. Nombres importantes que tiene Ciudad Nueva, el equipo de Ariel Charras. Ahí está entonces la presentación del encuentro. Ciudad había terminado tercero en su zona. San Martín había terminado con la misma cantidad de puntos que el que logró el ascenso, pero por diferencia de goles quedó afuera. Atención, el Purusa Frosasco, un cabezazo, llega por allá Dabove, mete centro. Ahora sí, parece que va a ser de gol del Pitu Garandi, parece que va a ser, pero no, enorme respuesta de Peretti, que tapa la primera chance para San Martín, clarísima. Fíjate que se toma su tiempo el Pitu, amaga una vez, remata, y buena la reacción de Peretti para evitar el primer gol del partido, y después nuevamente Peretti mandando la pelota al córner. Cambio de arranque nomás en el equipo de Ciudad Nueva. Se fue, ya le voy a decir quién, ¿eh? Va a llegar el gol. Va a llegar el gol, con este remate desde afuera del área, a la derecha de Bosch, no estuvo Ambrogio, tiene un pequeño desgarro, pero en principio ya estaría para jugar el próximo día domingo. Aquí está el gol entonces, a los 20 minutos del primer tiempo, en la primera llegada clarita que tenía Ciudad Nueva, aparece Coria para poner las cosas 1-0, favorable a Ciudad Nueva, gana. Pero atención, saca del medio San Martín, y apenas saca del medio va a aparecer esto. Saninovic, que lo ve muy bien habilitado, a Yanni el gol. Y en la línea termina salvándose Ciudad Nueva. Buena pelota del Chichi. Fueron aparece claras, sí, de San Martín, ¿no? Muy clarita. Esta es muy clara, ¿no? Era todo gol. Hace 3 semanas, cuando se armaron la zona de repechaje, el arquero de San Martín de Chovet me dijo: al equipo que más miedo que tengo es Ciudad Nueva. Mirá vos. Dicen que es un equipo que te gana 3-0, pierde 3-0. Así es. Ciudad Nueva. Remate de afuera del área, da rebote Bosch y aparece el segundo gol del partido. Se jugaban 36 minutos y aparece Sane para dar más que la sorpresa en Chovet, porque los de Venado ganaban 2-0, ¿sí? En 36 minutos, Ciudad Nueva se ponía arriba en el marcador y ganaba 2-0. Ahí vemos otra vez el remate desde afuera del área, la pelota que pica, da rebote el arquero y aparece Sane para poner el 2-0. Pero esto no era todo, ¿eh? Igualmente San Martín va a seguir teniendo chances, el equipo del Piojo Rossi, que parecía que todavía estaba pensando en lo que había pasado hace un tiempito, ¿no? Cuando... La cabeza, ¿no? Claro, bueno, atención, Delgado. Se equivocan en la salida, la recuperan, pelota a la derecha y va a aparecer aquí el remate y la definición de González, que había ingresado en ese primer tiempo. Ponía las cosas 3-0, 39 se jugaban de ese primer tiempo y ya ganaba 3-0. Ya había González, que había ingresado por Cameli, que se había lesionado. Ponía las cosas 3-0 y parecía que esto iba rumbo a una goleada histórica, ¿no? 36 minutos, 3-0. Pero San Martín no da nada por perder. Quiroga, bien parado el arquero aquí. Y va a haber una reacción de San Martín en los últimos 10 minutos que le van a permitir lograr el descuento con este tremendo gol de Saninovic. Muy lindo gol de San Martín. Una buena pelota del Pelusa Frosasco y gran remate del Chichi para poner las cosas 1-3. Primer gol en el año de el Chichi. El 1-3. Muy lindo gol. Como muy lindo gol. La cruza. Decían, se viene el agua aparte, ¿no? Sí. Pero no. No vino la tormenta. No vino la tormenta, es más. Fuego. Vino fuego. Al revés. Atención. Centro. Y aquí, tapando muy bien Bosch, lo que era el cuarto gol de Ciudad Nueva. Buena reacción del arquero de San Martín. Y va a tener esta, que esta fue clave, ¿eh? Mirá, Frosasco le va a quedar a Quiroga. Increíble, ¿no? Sale al medio del arco. Hace todo bien Quiroga, le faltó un poco más de dirección, ¿no? Peretti tapaba la última chance para el equipo de San Martín de Chovet. Arranque el segundo tiempo, atención. San Martín va a salir con todo en busca de el descuento y pensar en un posible empate, ¿no? Bueno, va a tener muchas chances. Primero está, con Delgado, viene aquí Peretti. Algo de Ciudad Nueva. Ahí está, le va a pegar el remate desde afuera del área,
muy cerquita del arco defendido por Bosch. A la cancha, este cambio le cambió la cara a San Martín. Hay que decir que el cabezazo de Quiroga y la pelota que pega en el travesaño, el ingreso de Pacheco, le vino muy bien a San Martín. Fíjate Quiroga, mirá, hace todo bien Quiroga, ¿no? Se va Saninovich, ingresa el pelado Figini. Aquí está justamente Pacheco, que hace una gran jugada por izquierda. Pelota al medio, el Pelusa Frosasco la va a abrir a la derecha. Va a llegar el potro Rodrigo Yani, mete centro y ahora sí, Quiroga poniendo las cosas 2-3. Y faltaba mucho, iban 16 minutos recién del segundo tiempo. Tenía 30 minutos San Martín para lograr el empate. Sí, aparte perdiendo 3-0. 3-2, el ingreso de Pacheco fue fundamental para la levantada de San Martín. Y las esperanzas estaban, iba a haber chances increíbles. Esta, primero va a ser del potro Rodrigo Yani por arriba del travesaño. Más chances ahora para Ciudad Nueva. El centro, y va a haber una para Ciudad, que va a ser para el no top 10. Más imágenes del segundo tiempo, fíjense esta, Atención, va a llegar el remate desde afuera del área. Esta es apenas un remate que controla bien Bosch. Esta creo que es la chance que le digo yo. Ahí está, sí, va a ser esta. Gran pelota aquí, mano a mano con el arquero, lo elude y cuando todo parecía gol, la tira afuera. Increíble el gol que erra Zamora. No se puede creer, fíjense. Deja atrás al arquero y dice, bueno, acá está, listo. Liquida el partido, ¿no? No. Le pegó, pero muy mal. Llega Figini, pero igualmente... ¿Y esta? No lo liquidaba Ciudad y San Martín va a tener la chance de empatar el partido en cualquier momento. Aquí gana otra vez Yani. Centro. Cuando parecía gol, aparece Peretti. Pero la chance es esta, muchachos. Fíjense, Figini. Pelota para el Pelusa Frosa con la figura para mí del partido. Por el lado de San Martín, ¿eh? Cagrandi. Ta, ta, ta. Está. Cagrandi, sí. Cagrandi, sí. Ah, en la línea. Otra vez. En la línea. Increíble. El gol que Rosa Martín se quiere morir el Pitu. Gran definición de Cagrandi. Muy bien, Frosasco, el mejor de San Martín. Y aquí Cagrandi, que hace muy bien, ¿eh? Viene bárbaro. Pero en la línea. Se terminó salvando el último remate de Cagrandi. Figini, sacan en la línea. No pudo San Martín, que dejó la vida para empatar el partido, pero a Ciudad Nueva le bastaron 35 minutos para marcar 3 goles. A la post fue la diferencia que termina marcando el partido, porque después San Martín pudo convertir 2, pero nunca llegar al empate. ¿Cuántas fechas son? 6. Bueno, es largo. Es largo. El tema... Y vos decís 6. No es tan largo. O sea, aquí lo que quiero decir es que hay tiempo de recuperar. Sí, el tema es que hay que ganar de local, ¿no? Sí. Parece que en estos partidos cortitos, ganando de local, te asegurás. Sí. Ahora tendrá que ir a buscar uno de visitante. Uno de visitante. Sí. Gran cantidad de goles en Chauvet y en toda la región. La verdad que Liga Deportiva del Sur, les podemos decir, 36 goles en 7 partidos. Primero, 5 goles. Sí. La máxima hoy del vamos año. A tener el show de goles más largo del mundo. En el final del programa. Muy bien. ¿Tenemos placas? Placas para compartir los resultados de lo que fue la primera A, la 24ª fecha. Sportivo María Teresa y Newbery empataron 1-1. Derrota de Atlético en manos de Teo de Lina, 2-1. No para, Pueyrredón le ganó 4-1 Central. La victoria visitante de Rivadavia fue por 1-0 a Udes. Victoria del puntero, Studebaker 3-1 sobre los Andes. Goleada del Celeste, Unión y Cultura 3-0 sobre Juventud Unida. El General le ganó a Independiente 3-0. La victoria de Peñarol como visitante 1-0 frente a Racing. Gran victoria del negro, La tabla de posiciones, primero Studebaker con 55. El escolta Pueyrredón tiene 53. Está esperando que se equivoque Studebaker, ¿no? Teo de Lina y Atlético Lortondo junto a Racing y Ñuble tienen 42. 40 para Rivadavia. Hasta ahí los que entran. Exacto. Peñarol, 38. General Belgrano tiene 36. Juventud Unida, 31. 29 para Unión y Cultura. 26 para Udes e Independiente. Que juega la promoción junto a Central Argentina. Que tiene 18. Y después en el descenso directo estarían los Andes, que se ha acercado. Sí. Tiene 16. Y Deportivo María Teresa tiene 5 ya, ese equipo de la primera vez. Exacto. La próxima fecha, la 26ª, Deportivo María Teresa, Rivadavia. Pueyrredón va a recibir a Belgrano. Teverina Racing en el clásico. Los Andes va a recibir a Unión y Cultura. Newbery Central Argentino, otro clásico en Venado Tuerto. Independiente va a recibir a Atlético. Peñarol Estudiáquer en el partido de la fecha. Sí, sí. Y Uves visita a Juventud Unida.
Por la primera vez vamos a compartir los resultados de la zona promoción. La zona E, Talleres y Ñuble y Rufino empataron 0 a 0. 3 a 3 empataron Avellaneda y Centenario. Discúlpeme, Hernán. 3 a 2 con Avellaneda. Ah, bueno. Le hago la corrección. Muy bien. En la F, Matienzo y Sportman empataron 1 a 1. Ese resultado, si se quiere, le conviene a San Martín. Y el 3 a 2 de Ciudad Nueva. ¿Qué perdió 3 a 2 con Ciudad Nueva? Bueno, creo que tenemos la próxima fecha, que va a ser la segunda, Talleres y Avellaneda. Centenario va a recibir a Newbery, Forman San Martín y Ciudad Nueva a Matienzo. El 22 de septiembre va a ser la final entre Nueva Era y Benur. ¿22? Sí. ¿De qué? ¿Este fin de semana, no el otro? Exacto. Creo que se toman un tiempito para no después estar tanto tiempo parado, ¿no? Sí. Parado. A lo sumo pueden tener 2 o 3 partidos, entonces los agarra menos tiempo parado. Septiembre, mes de octubre, no es tan ilógico. Claro. Está bien. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Después vamos a meternos en toda la Liga Deportiva del Sur. Arrancaremos con el compuesto de Carreras y Olimpia. Tenemos lo que pasó en el Corta, tenemos lo que pasó en Firmat. Y por supuesto estaremos con el partido, con el gran partido entre Bombal y Sporting de Vega. Ya volvemos. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. www.tdconline.com.ar es el sitio con el que te podés informar, entretener y participar. También tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. En septiembre, primavera de ofertas en Petinati Hogar. Aire acondicionado Split Filco, 3200 frío calor, 15 cuotas de 368 pesos. Moto Mondial LD110i, 18 cuotas de 630 pesos. Seguimos con las super ofertas de tarjetas Cabal, Visa, Nativa y Master de cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Recordá, esta primavera en Petenati Hogar todo es más fácil. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios. Más descuentos. Más compras. Más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes, 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romegial y Motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Soy Fabián. Nosotros somos Grupo Play. Este viernes 13 te esperamos para compartir un show en vivo de Grupo Play para toda la gente de Firmat donde estoy. Festejando el aniversario de la calderita para todos los amigos. Grupo Play en vivo, no se lo pueden perder, te esperamos. Y con bien vamos a jugarlo. Formamos parte de tus almuerzos. Tus siestas, tus noches, formamos parte de tu forma de pensar, porque te informamos sin imponer. Te ayudamos a ejercitar tu memoria. Compartimos momentos inolvidables y logramos que toda la región conozca sus propias historias. Ya tenemos 10 años en el aire y seguimos creciendo.
PDC, tu manera de ver las cosas. Un nuevo bloque del día después, ahora ya metidos en la Liga Deportiva del Sur con uno de los partidos de la fecha, ¿no? Con Carreras y Olimpia, un Carreras que viene haciendo una muy buena segunda rueda y un Olimpia que no termina de ser regular para clasificar, ¿no? En algún momento parecía hasta que iba a clasificar entre los cuatro porque sí, tuvo un gran arranque y después, bueno, tuvo una caída que hoy le está costando estar afuera. Exactamente. Cuatro derrotas consecutivas. Claro. Ahí, recordemos cuando ganó Firmante estaba adentro. Claro. El equipo de Ricardo Slug. Y bueno, el día domingo lo visitaba a Carreras, recordemos que la academia ya estaba por lo menos dentro de los ocho, de los cuatro en esta segunda rueda y que venía de ganar al argentino. Lo tuvo a Olmos, Matías Cubré, Ezequiel Alonso, Gurdulich, David Dituro, Pablo Olmos, Lucio Alegre, Federico García, Emanuel Rodríguez, Pablo Crucesi y Lucio Hernández del equipo de Galgui Rodríguez. La visita con Emiliano Ciancio, Barbich, Natali, Miñón, Barbucia, Galegani, Toso, Matías Venecia, Carlos Venecia, Leandro Moggio y Leandro Guerrero, el equipo de Ricardo Slui. ¿Fran en el banco? Fran en el banco no estaba realmente para jugar algún minuto, pero lo vamos a ver y de gran importancia en el partido. En el arranque más incisivo la visita, Olimpia. Algunas complicaciones en el fondo para Carreras, pelota parada. Igualmente de la pegada de Brucesi se la va a ingeniar Carreras para tratar de encontrar algún hueco. Aquí Gurdulich probando desde media distancia. El Puma Gurdulich, de gran partido. El Puma, exactamente. Duelo de pelados en el banco, ¿no? Sí, es Luis, le ganaba el duelo de pelados, sí. Dituro ganando aquí, yéndose al frente, buscando a Manuel Rodríguez, abriéndose a la izquierda. Le va a quedar a Lucio Alegre el remate. Bien Ciancio. Ahí está el hueco que podía aprovechar Carreras. Olimpia buscaba lo suyo con el manejo de Miñón, el número 8, ese es Toso. Abriendo aquí para Miñón, el remate afuera. Salida rápida ahí, con Toso, lo buscan a Matías Venecia. Remata, Olmos que da rebote, le va a quedar nuevamente a Venecia. Y Cubré que termina sacando con qué. Bueno, en la cancha pedía mano, no se ve de la mejor manera. Si era penal o no. Lo vuelve a buscar Olimpia, Venecia. Le queda a Guerrero, saca a Cubré. Le va a quedar a Toso que va a probar de media distancia. Olmos en dos tiempos. Mejor Olimpia, sin ser demasiado. La visita estaba mejor parada. De Olmos contra... va a ser el arquero de Carreras de acá al final, ¿no? Sí, estuvo Luis Bonino en el banco. ¿Ya en el banco? Ya en el banco. Ah. Habilitación. Estaba en posición adelantada, era lo que marcaba Manuel Rodríguez. Lo va a aparecer otra vez el Puma, ¿eh? Gurdulich, casi la individual y remata. Bien parado Ciancio. Empieza a levantar Carreras, buscando aquí por derecha a Brucesi. El centro, nadie aparece. El cierre y sáquenla de acá, señores. Mira cómo estaba este, preocupado en la glorieta, viendo sus Carreras. Pablo Brucesi al segundo palo, a la van a bajar. Ciencia que no va a llegar, se va a ir afuera. No va a haber más. En esta primera etapa, 0-0, estaba todo marcado en lo que marcaba justamente en el partido, en el marcador. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en el segundo 45, porque van a aparecer las emociones, van a aparecer los goles. Un segundo tiempo que se va a abrir porque el empate le servía a Carreras, pero la gente de Carreras quería ganar. Olimpia sabía que necesitaba los tres puntos. Dituro, de gran partido, abre a la izquierda la movilidad del volante que le va a quedar nuevamente a él a Dituro. Y el remate afuera en una clara situación que tenía el número 5, la vemos nuevamente. Solito, ¿eh? Solito. Ciencia, chica, bien. Bien, Ciencia. Afuera, la primera del segundo tiempo. Atención con esta, le va a quedar a Cubré. No va a sacar, no va a rechazar. No va a complicar la viga. Guerrero que le gana y cuando entra el área termina tocando Cubré. Hay que sacarla, Matías. Fue penal, ¿eh? No se va a ver a lo mejor de la mejor manera. En la cancha vimos que había sido penal. Iba a ir Moggia. Iba a cambiar por gol. En el arranque del segundo tiempo, Leandro Moggia le daba la ilusión al tricolor. Olimpia estaba ganando. Preocupación para la gente de Carreras porque se le caía un poco la estantería, teniendo en cuenta que Olimpia le estaba sacando esa diferencia. Es pero rival directo. Sí, exactamente. No se va a complicar demasiado Carreras. Lo va a seguir buscando. Con este centro pasado. La falta. Va a venir el tiro libre. Variante se va Alegre. Entra al Pigiani. Va a ir Brucesi. Pega en la barrera. La vuelve a meter en juego. Ya una Carreras que estaba totalmente adelantado. La abren a la derecha. Otro cierre más. Y atención. De un lateral va a venir esta jugada.
Tati de Brucesi. Va aquí a habilitar a Alegre por ese sector. Centro. Y va a aparecer Rodríguez para este cabezazo. Qué bueno. Marca registrada como cabecea Manuel Rodríguez, el facha, para poner el 1-1 y darles un poco de justicia a lo que se veía en la cancha. El partido daba para un empate. Se animaba Carreras. De a poquito empezaba a buscar lo que quería. Festejaba la academia. Y atención, pues lo va a seguir buscando con Brucesi. Centro. Le va a quedar el cabezazo a las manos de Ciancio. Entra Fran. ¿Estaba recuperado 100%? No estaba para jugar Fran. Ya le digo. Me parecía, porque podía haber varias jugadas en las cuales Fran no está bien. Pero Alonso va a ganar. Le va a quedar al Pillani. La falta. Estaba amonestado Galegani, ¿no? Sí, sí. Estaba amonestado. Dice, segunda amarilla. Está bien. Y este tiro libre va a ir. Brucesi. El cabezazo de Ituro. La rozó. La rosa, le cambia de tiro todo en un minuto. Cambia destino el partido. Lo pone arriba a Carreras con un hombre más. Y Olimpia no sabía el nerviosismo. No sabía cómo comerse en el partido. Gran pegada de Brucesi. Dituro que va a buscar el balón ahí. Nada para hacer para Ciancio. No. Preocupación para Olimpia. A ver, ¿qué es lo que puede hacer? Pelotazo, buscándolo arriba a Mogia. Que va a tener esta. Bien Olmos en los tiempos. Se va a ir un Miñón. Y va a entrar Palaiski en el conjunto de Olimpia. Pelotazo. Buscando profundidad, Frank. El cabezazo. Frank, que no podía. Va a tener muchas carreras para liquidarlo. Como esta. Rodríguez, que no puede. Va a ganar. Se va a meter. Se cae. ¿Qué hace? Se vuelve a caer. ¿Y qué va a hacer? Lo va a evitar a Brucesi. ¿Qué va a hacer? A ver, defina a Brucesi. Y Ciancio se luce. Era el gol de la tarde. Y se terminó el partido. Sí. Muy bien, Ciancio. Bien por Pablo también. No tenía mucho para hacer, Brucesi, porque quedó muy arriba. Y Ciancio, una rehabilitación con las piernas muy buena para llegar a sacar esa. Pone un defensor. No. Es Luis. Bueno, anda a cabecear. Allá. Allá anda a cabecear. Este es para Tota Fabri. Exactamente. Ciencio ya adelantado. Pelotazo, frontal. La bajan. La vuelven a bajar en la media chilena. Afuera. Va a tener más situaciones Carrera. Sí, y va a tener como esta. Mirá. La va a llevar al Pillani. Tiene dos variantes. Hace el individual. Va de Ituro por adentro. Pelotazo que le abre a la derecha para Rodríguez, define, y bien Ciancio se queda con la pelota. Sigue la disputa ya Rodríguez con un defensor de Olimpia. Sale rápido Ciancio. Ciancio quería llegar al empate. Y la maneja Venecia, Carlos, abre a la derecha. La van a bajar. El rechazo nuevamente. El remate del defensor justamente afuera. Otra vez, salida de Ciancio. La última. En la última, en 45. Ciancio, pelotazo frontal. ¿Para quién? Para Palaiski, que la baja. ¿Y quién entra? El Turufrán, y define ante la salida de Olmos. Y pone el 2-2, festejado a medias. Sufrido mucho por la gente de Carreras. No va a haber. Festejado a medias porque tenía que ganar. Necesitaba ganar. Igualmente lo festejó. Y la última, aquí vemos el gol. La baja justamente Palaiski. Y entra solo el que no tenía que entrar. El Turufrán, para llegar a colocar. La última con Brucesi. Pelotazo frontal. El rechazo. Otro remate de media distancia y Ciancio, que no quiere complicaciones. La figura, Ciancio, Fue la figura, exactamente, junto a Dituro. Final, 2-2, empate en Carreras. El empate que por esas horas no había jugado San Martín de Pavón arriba con Álvarez. Y si había una victoria de San Martín, tenía alguna complicación la gente de Carreras. Pero finalmente después lo vamos a ver tras el empate de San Martín. Carreras sigue manteniendo su lugar y sigue estando dentro del lote de los cuatro para clasificar. Muy bien, sí, duele porque fue sobre la hora la gente de Carrera, ¿no? Sí. Olimpia recibe de muy poco. De muy poco porque está afuera y tiene que quedar. Claro, ese es el tema. Y para ver la situación de Olimpia vamos a tener la palabra de uno de sus referentes, Carlos Venecia, que esto nos decía tras el término del partido. ¿O con qué se siente van tras el partido? Y un partido raro, ¿viste? Buscamos ganar de primer momento. Nosotros sabíamos que el empate nos complica en la clasificación y perdiendo sabíamos que vamos afuera, así que salimos a buscar resultados, nos encontramos un gol de penal y después no pudimos aguantar, creo que por dos distracciones nuestras. Quedamos en desventaja 2-1 y bueno, y sobre la hora buscamos el empate, qué sé yo, una sensación rara. Por la adrenalina de clasificar, que los dos por ahí dejan hueco, por ir para adelante, para obtener resultados. Seguro, sí, en esta instancia todos sabemos que año a año, viste, es la clasificación que está ahí, somos equipo que estamos peleando por un lugar y bueno. Y eso hace que el partido se juegue de esta manera y que tenga la adrenalina que tenga, ¿no es cierto? ¿Cómo ves el panorama para Olimpia? Yo creo que lo vamos a ir a buscar. No sé si
lo veo bien o mal, lo vamos a ir a buscar, de eso no tengo duda. La vamos a ir a buscar, no tengo duda de lo que decía el referente Olimpia, que la tiene bastante difícil. Teníamos la palabra de David Ituro, que fue una de las figuras de la Teddy Carrera, pero bueno, por cuestiones técnicas no la tenemos. Decimos, el panorama para Carrera sigue siendo esperanzador, tiene una final, si se quiere, frente a Pavón arriba, donde a los dos les sirve el empate, porque todos están ahí arriba. Y después, para ver cuál es la situación, vamos a tener la palabra del técnico de Pavón arriba. Después vamos a hablar con Hernán Novas. No solamente el partido, de varias cosas. En un ratito nada más. Le mandamos un gran saludo a la gente de Quirquincho, que están viendo en la cédula acá, ¿no, Lisandro? Exactamente. Están viendo el programa, así que le mandamos un gran saludo. También la banda del Bulls, la gente de Carreras, que sí nos pidió que le mande un saludo. Que no, fue a comer el asado. No, fue a comer el asado, pero bueno, siempre la buena atención de la gente de Carreras. Que le hace prender el fuego todo y no va. Yo creo que alguno va a comer. Ya vamos a ir porque vamos a ir bastante seguido a Carreras. Me dice que Zaniovich ya había marcado, digo, bueno, te equivocaste. Ya había marcado varios goles. Bueno, había marcado 12, 13, no, ese es el segundo. El segundo. Del año. ¿Estamos? Sí, señor. Dígame. Vamos a Bombal. A la victoria de Sportivo Bombal, frente a Sporting Club Social, lo marcamos, frente al puntero de esta segunda ronda, frente al equipo más regular, el equipo del Bacalardo, un Sportivo Bombal que trata de asegurarse de clasificación y con esta victoria ya casi tiene un pie y medio dentro de los playoffs. Lo marcamos, un Sportivo que salió con Cortés, Esteban Balaco, Aloisio, Soracio, Gallegos, Bonifaci, Gianpauli, Torres, Huanca, García y Siboto, los 11 de Raúl Mamino. Por el otro lado, por el lado de Miguel Papalardo, por Sporting, José Degano, Carlos Ocampo, Horacio Vega, Ezequiel Orso y Ángel Liberti fueron los defensores. En el medio, Morey, Grech y Fallos, junto a Romero, Palmieri y García, los dos delanteros. ¿Le podemos dedicar el compacto a Leti? ¿A Leti, que cumplió el año? ¿Cómo está la Leti? Cumplió el año, así que le dedicamos. Muy bien, feliz cumpleaños. Exactamente, el señor Fogliatti, el árbitro del encuentro, lo vemos al del Sportivo Bombal, a Raúl Mamino dando indicaciones ahí en el comienzo del partido. ¿Echó la manchaterra o no? No, esta vez no, ¿eh? Así que ahí vemos, lo vemos a Huanca en lo que será la primera opción del Sportivo Bombal. Pase atrás, ¿para quién? Para que aparezca el Checho Torres y la pelota se va hacia afuera, avisaba el equipo canario, lo vemos a Sporting. Pero mira lo que hace Romero, mete el centro y ¿quién aparece? Grech. Y gol del Club Social, Sportivo Bombal, que había hecho mejor las cosas hasta este momento. Bueno, Sporting con una pelota parada, el buen centro de Lobito Luciano Romero para que aparezca Luciano Grech y de cabeza ponga las cosas 1-0 y mucho que no pega. Miren esto, rechazo, pelotazo. Va a cerrar Soracio, lo choca García, le va a pegar al arco y a las manos de Cortés. Buena opción para el Sporting Club Social, Sportivo Bombal, que quería llegar al empate rápido, esta vez con Chivoto, que va con toca para Torres, trata de desequilibrar, va a tocar hacia atrás, otra vez para Huanca, y el que aparece esta vez es el ruso Germán Gianpauli, y la pelota también se va hacia afuera. Pelotazo abierto para que aparezca Leonel Bonifaci. ¿Qué va a hacer? Engancha, va a tocar hacia atrás, para que aparezca Germán Gianpauli, que va a tratar de meter el pelotazo, aparece Balaco para atrás, pero cierra justo el número 4, Ángel Liberti, en lo que podría hacer. Mira este pelotazo de García. Tremendo lo de Degano, ¿eh? Ahí lo vamos a ver nuevamente. Muy García, bien, García, que le pega al arco de zurda. Y el arquero que retrocedió. Un tremendo partido de Degano. Muy buena atajada la de Degano, ¿eh? Realmente una buena tarde y sobre todo el Sportivo Bombal, ¿eh? Porque ahí vemos. Tapita García, remata. El rebote, le queda otra vez a García. Y ahora sí, en 25 minutos de la primera parte, Sportivo Bombal pone las cosas 1-1. Lo vamos a ver nuevamente cómo García remata. El rebote le pica mal, parece, a Degano. Creo que le pica un poquito antes. Y después García toma el rebote para poner las cosas 1-1. Ahí lo vemos, una de las figuras. Estamos hablando de Diego Huanca, tocando hacia atrás. El que aparece es García. Le va a pegar y justo se resbala. El chiquitín de Margarita. Otro se va para el equipo canario. Pelotazo hacia atrás. ¿Quién aparece nuevamente? El hombre que maneja los hilos. El ruso Germán Gianpauli, pelotazo para García, que la baja. Y el que llega es Leonel Siboto. Y a los 39 minutos de la primera parte, Sportivo Bombal lo da vuelta. Todo de Bombal. Se ponía 2-1, exactamente. Lo vemos nuevamente. Parece que se va largo el cabezazo de García. Mira, parece que llega Degano, pero el que aparece directamente fue Leonel Siboto. Pero al minuto aparece otra oportunidad. Corner para Sporting. ¿Y quién aparece? Grech en el primer palo, anticipa a todos y pone las cosas 2-2. Ahí dice José Degano, pero no, fue Luciano Grech, el número 5 de Sporting. Vemos nuevamente el centro. Ahora es el negro Gamboa.
Usted que fue arquero, sale mal, Cortés. Lo vemos Sportivo mal, golpeado. Aparece Chibuto donde termina el primer tiempo y rápido, número uno de Sporting. Para igualmente le cabecean el primer palo. ¿Eh? Igualmente le cabecean el primer palo. Exactamente, los dos le cabecean el primer palo. Todo culpa de Cortés. Ahí Fogliatti dice, terminaron los primeros 45 minutos y acá arranca el segundo tiempo, donde lo va a tener al Sportivo mal, manejando desde el comienzo y después padeciéndolo sobre el final. Pelotazo largo. Para que aparezcan los chiquititos, ¿de quién hablamos? De García y de Huanca. Se juntan con Bonifacio. Otra para Huanca. Y la pelota que la termina sacando nada más y nada menos que Ángel Liberti. Lo vemos nuevamente. El pelotazo de Huanca. Tapa de Gano. Y el que cierra, perdón, es Carlitos Ocampos. ¿Eh? El número 3. Torres para atrás. Marcamos. El que manejaba los hilos. El ruso Gianpaoli. Mira este remate de Huanca. Cerquita, ¿eh? Pero cerquita del palo desde derecho defendido por José de Gano. Otra vez Huanca. ¿Qué hace? Le gana al Nito Vega. Se mete adentro del área. Tira la pelota hacia atrás. Y el que aparece es Bonifacio, que va a rematar la pelota. Rebota en Huanca. Y pone las cosas 3-2. ¿Eh? Ahí lo vamos a ver nuevamente en la reiteración. Cómo la pelota se desvía. Es gol de Huanca. Porque si sí, porque Huanca no la desvía, me parece que el arquero podía llegar de Gano. De Gano iba el remate de Bonifacio. Otra opción para el Sportivo Bombal, esta vez del Colo Gallego. Pelotazo largo también, salida rápida. ¿Para qué? Para que aparezca Huanca. Que le va a pegar, le va a quedar el rebote, va a meter el pase hacia atrás. Y el que aparece es García, que la termina tirando por encima. Los cambios en Sporting. Entra Pionboni y se va a Fallos. Otro cambio más, insignia por Palmieri. Y el tercero que hace Papalardo va a ser el de Mossi por Leonardo Morey. El técnico de Sporting moviendo las fichas para tratar de llegar a la igualdad. Pelotazo largo para Chivoto. Mira lo que hace Chivoto. Deja uno en el camino. Se enfrenta al segundo marcador. La tira larga, va a reventar. Y tremendo de Gano. Qué golazo que era. Muy bien de Gano. Tremendo de Gano para tirar la pelota al córner. El cambio se va a García. Muy aplaudido para el ingreso de Fernando de Paul. Vamos a tomar un poquito de agua. Vemos el pelotazo largo para el cabezazo. La van a peinar y a las manos de Cortés. Qué crecimiento que ha tenido García. Recordemos que debutó en la Villa este año. Exactamente, había comenzado. No tuvo muchas llegadas claras de Sporting. No, nada. Pero sobre el final lo complicaba un poquito con lo que tiene que ver con los pelotazos y las pelotas paradas. Nuevamente de Gano para tratar de salir rápido. Fogliatti dice, hasta acá llegamos. Y fue victoria del Sportivo Bomba. Lo marcamos, 3-2. Sobre un Sporting Club Social que sigue siendo el líder de esta segunda ronda y un Sportivo Bombal que se va asegurando poco a poco la clasificación. Sí, con este resultado, pero ya está, ¿no? Sí, exactamente. Ya está. Por la general, se emocionó. Me ove, está emocionado. Bueno, la victoria de Canario me parece que fue. Gerardo se recupera de la emoción por la victoria de Bombal. Sí, ya está. Todo producto de Raúl Mamino, la victoria, la emoción. Ya está, Bombal, ya está. Ya está. Sí. Aparte va a clasificar de una buena manera porque está, hoy está segundo en la general. Segundo en la general y tercero en la. Yo creo que segunda. No es para el llanto de la emoción. No, lo que pasa es que. Pero ya está. El ya está. Relato de Horacio Macelari. ¿Cómo gritó los goles? Esa victoria y el empate de Sportivo Álvarez privó que Sportivo Álvarez, casualmente, se gane la Copa Pichino Salvatore. Mira vos, ¿se puede ganar el domingo? La va a ganar, le lleva 9 puntos de diferencia. Bombal queda 9 en juego. Ya está. Hay muchas cosas que ya están en la liga. Sí. Sí. Hay muchas cosas. Bueno. Exactamente. Tenemos para hablar de firmar, ¿no? ¿Ya estamos confirmados? Ya estamos confirmados. Ya estamos confirmados. Entonces nos vamos a la cancha del Rojo para compartir lo que fue la primera parte de la última chance matemática que le quedaba a firmar. Era de ganar y ver qué pasa en los otros partidos. Recibía Atlético Paz, que venía de vencer a Blanco y Negro de Alcorta. ¿Estaba en la cabina ahí? ¿Usted estaba en la cabina ahí? ¿Estaba en la cabina ahí? Ahí cerquita. Ah, estaba cerquita. Bueno. Cerquita. Arranca el partido de sin Alonso. Recordemos. Se está recuperando. Se está recuperando. Va a llegar con lo justo al arranque de los playoffs. Sí, con Vicente. Atención, firmate, necesitado ganar. Saliendo del fondo. Atención, porque va a ser la primera. Pelotazo de Pisech. Fíjate que el partido recién comienza. La van a recuperar. Ahí Hernández. Lo ve a Gambetita y Rivero que lo baja. Se iba solo Gambetita, pero había llegado bien Mario Rosas. Amarilla. Remate de Gambetita. Quedó cerquita. Es
una de las pocas cosas que hizo, ahí está, con esto, en el primer tiempo, Alejandro Díaz, que no tuvo mucha participación. Pero ya va a haber el segundo. Atención, Emiliano, parece que la pierde con Rovira. Acá la van a recuperar, la pelea con Pare, gana Emiliano. Ahí César va a hacer la diagonal, ahí lo ve Emiliano. Y de esta manera, Pare va a definir a los pocos minutos de empezado el partido. Van 10. Firmat se ponía 1-0 con esta excelente asistencia de Emiliano para esta buena definición. Nada que hacer para Pascualini. O sea, Firmat hacía lo que tenía que hacer. Y César que volvía a gritar otra vez. Gambetita. El centro para Vicente. Viene Lelo Rivero. Otra vez Rodrigo. Y un penal de Rivero. No. Me parece que no. A ver, vamos a ver de vuelta. Tenemos la tapada. Estaba cerca Hernández. Ahí va Mario Rosas, va Rivero. No. Parece que no hay nada acá, justo nos tapan, pero bueno. Atención, firmad que va a seguir buscando con Cabral. ¿Cabral jugó por izquierda o por derecha? Por derecha. Emiliano va por acá, levanta, manda el centro, casi Pisech y bien Pascualini. Calomino, gambetita. Acaba de llegar un error en la defensa. El mano a mano de Hernán. Por arriba, Hernán. Va a tener otra. Ahí está, Rodrigo Vicente, que levanta la cabeza. Otra vez, juegan para gambetita. No la agarró bien, entró medio dormido Paz. Y Firmat lo va a aprovechar. Emiliano, ya levantó la cabeza. Va a ser parecida. ¿Penal? Ahí en la de Pare. ¿El penal de Pisech? A ver. Pega la mano. La manito está muy separada. Bueno. Cabral. El centro. Le va a quedar a Calomino. Remata. Otra vez. Pare. Por arriba. Firmat tenía sus situaciones. Controlaba un poco el partido. Fíjate. Va a recuperar. Ahí Pare. Para Cabral. Cabral. No, dice, se la doy a Emiliano. Emiliano ya levantó la mirada, ya lo vio Pascualini y ya la puso ahí. Golazo de Firmat. Que se ponía a los 25. ¡Qué golazo! 2-0. Qué bien que lo vio Emiliano. A un poco adelantado del arquero a Pascualini. Habitualmente Emiliano sigue para el medio ahí, ¿no? Por ahí Exacto. Lo sorprendió. Pero al minuto viene esto. Centro de gambetita. Se anticipa Rodrigo Vicente, mirá por dónde entra la pelota. Qué goleador. Por un lugar muy difícil. Ahí está el centro de gambetita. Fíjate, por la cantidad de cabezas que pasa, nadie salta, si no, lo hubiera sacado esa pelota. Y Paz, que se ponía 2-1, en un momento no la estaba pasando bien. Otra vez Emiliano, que juega con Renzi. Otra vez Emiliano, amaga, le queda otra vez. Y el remate. Esta vez fue fuerte. Fuerte. Y desviado. Así se terminaba la primera parte. Firmat que estaba bien, ganando por 2-1 ante Atlético Paz, pero en la segunda parte las cosas se van a dar vuelta. Tras el corte, vamos a charlar con Hernán Novacio. Hernán Novacio es el técnico de San Martín de Pavón Arriba, un San Martín que había arrancado excelente el campeonato, que ha sufrido, es el equipo que más ha sufrido expulsiones, creo, a lo largo del año, pero sobre todo por la cantidad de fechas que le han dado a cada jugador de San Martín de Pavón Arriba cada vez que han sido suspendidos. Bueno, sobre este tema y sobre la actualidad de San Martín de Pavón Arriba vamos a hablar después del corte entonces con el técnico de San Martín. Chau. Soy Fabián. Nosotros somos Grupo Play. Este viernes 13 te esperamos para compartir un show en vivo de Grupo Play para toda la gente de Firmat donde estoy. Festejando el aniversario de la calderita para todos los amigos. Grupo Play en vivo, no se lo pueden perder, te esperamos. Y con bien, vamos a jugar. Formamos parte de tus almuerzos. Tus siestas, tus noches, formamos parte de tu forma de pensar, porque te informamos sin imponer. Te ayudamos a ejercitar tu memoria,
compartimos momentos inolvidables y logramos que toda la región conozca sus propias historias. Ya tenemos 10 años en el aire y seguimos creciendo. TDC, tu manera de ver las cosas. Iser Hogar, 40 años de garantía en artículos del hogar. Hoy seguimos vendiendo heladeras que enfrían, cocinas que cocinan y todo lo que vos necesitas para tu hogar. Iser Hogar, 40 años de garantía. Buenos Aires 848. Teléfono 03465-424-526. Firmat. Fierrovec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados, macizos, laminados y trafilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección, ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465-423-170. Email fierromec@arnet.com.ar. Firmat. www.tdconline.com.ar es el sitio con el que te podés informar, entretener y participar. También tenés acceso a toda la programación de TDC y podrás poner tus comentarios y opinar sobre los programas. Recordá, www.tdconline.com.ar. TDC, tu manera de ver las cosas. La libertad de expresión es un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC, tu manera de ver las cosas. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21:30. Atención personalizada. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. Último bloque del día después, ya vamos a estar hablando con el técnico de San Martín de Pavón Arriba, pero antes vamos a cumplir con lo que pasó en la Caldera con el segundo tiempo, que Firmat ganaba 2-1. Exacto, vamos a compartir los segundos 45 minutos donde Atlético Paz va a dar vuelta a la historia. Campetita cambió el chip, entró de otra manera, y el equipo también lo hizo. Pero en esta, a los 6 segundos, Emiliano tuvo esto. 6 segundos iban cuando Emiliano tuvo casi un mano a mano para poner el 3-1. Va a empezar a llegar a Atlético Paz, jugando bien por abajo. Atención con Hernández, se la ve a Gambetita, iban 6 minutos, Gambetita por acá, Gambetita por allá. Oh, va por afuera, lo ve solo Herrera, el gran volante delantero que tiene
Atlético Paz y pone el empate. Qué jugada. Yo. Apenas arrancando la segunda parte. Me gusta mucho este pibe. Herrera. Sí, sí. Ha tenido muy buen año. Me pasó, era una de las figuras de la reserva. Sí. Atlético Paz, que estén ya instalado en primera. Ponía el empate para el Atlético Paz. Ripa. Sale jugando. Está habilitado Hernández. Está habilitado Hernández. Lo pasa Rivero. Se recupera Rivero. Tapa. Levanta la cosa. Es gol. No, Vicente lo erró. Sí, sí. Firmar no estaba en la cancha todavía, ¿no? ¿Quién? Firmar. Desaparecido estaba haciendo tiempo. Fíjate que ahí se recupera Rivero. Tapa. Levanta la cabeza Hernández. Y mirá, el efecto hace que la pelota se vaya. Vuelvo al anterior. Cada golpe que le dan a Firmar o a Argentino es letal. Es letal. Entra Romero por Calomino. El golpe, el primer, el gol del empate fue letal, ¿no, Lisandro? Sí. Me parece que a partir de ahí Firmat se cayó definitivamente. No sale bien Firmat, recupera Fred. Para Nabone. Nabone lo ve a Gambetita. La pelota parece que se va a ir. Rivero que vuelve al arco. Gambetita que se recupera. Tiene todo el tiempo para poner ese zurrazo al primer palo. ¿Dónde la ponga? Y marca el 3-2. Una pelota que no dio por perdida. Qué bobo. Fíjate. Ahí me parece que Rivero tenía que haber llegado ante Gambetita, fíjate que se recupera la defensa. Quedarse ahí con Gambetita. No vuelve, y sí, no queda otra, fíjate que Rosas no llega. No es toda la responsabilidad de Rivero. Y poner sí, tipo, todo el, tiempo, el 3-2, ya Paz daba vuelta la historia y empezaban los cambios, entraba Insaldi. Atención, Nabone, travesaño. Seguía llegando Paz. Tiró el centro o el tiro al arco, pero pegó ahí. Firmat va a tener una para empatarlo, va a tener una muy clara para empatarlo. El rojo va a ser en esta jugada. Atención, qué buena de clase Monillo Cabral. Tira el centro, Renzi solo y muy bien se recupera Pascualini, que con su pierna izquierda termina tapando y evitando que Firmat empate. Y sigue vuelve el rojo. Bien, arquero, La más clara que tuvo Firmat. En la segunda parte, Gino Nabone, otra vez, Rovira, Vicente, se le escapa a Rivero y gol, pero estaba adelantado Hernández, que no era su tarde. Fíjate que le rebota en la cara el Lelo, pero estaba adelantado. Debut de Montes de Oca, de Tomás. No, los goleadores de la reserva. Reemplaza a Magui Maestrocole, Rosa llegando. Salvando la defensa otra vez. Y va a llegar este tiro libre de Rovira. De poquito más de 30 metros. Pone el 4-2 para el paseño. Liquidado. Ya con esta jugada acá, el partido estaba totalmente terminado. Bacari fuera de la cancha todavía, ¿no? No va a estar en todo el año, Bacari. La fecha que viene me dijeron que puede volver. ¿Ya vuelve? Bueno. Me dijeron que puede volver la fecha. Atención, Rivero va a salir jugando con su hermano, salen su hermano. Santiago, esta era para mí de roja. Una falta de atrás a Pare, partido 4-2. Nunca tiene ganas de jugar la pelota. Entra Barrios, se va Renzi. Firma sobre el final, por ahí pudo descontar. Ya cuando el Atlético Paz estaba un poco más relajado por el 4-2. Fíjate, va a tener una, ¿quién? El que había ingresado, Tomás Montedioca, ya termina rechazando Fredes. El número 4. Aunque el Atlético Paz también va a contar con alguna que otra situación para ampliar. Sobre el final, atención, Emiliano. Por la derecha, el centro. Salva ahí la defensa. Ahí la pierde Ulla. Atención, Rodrigo Vicente y Gambetita, que está solo para liquidarlo. Minuto 46. ¿Qué hace Gambetita? Por arriba. Falló. Reclamaban offside. Muy clara fue. Pero estaba habilitado. Gambetita para poner el quinto. No pudo ser. Y así de esta manera Atlético Paz va a terminar ganando, sumando 3 puntos importantes en la tabla general y condenando definitivamente a Firmat, que no va a participar de los cuartos de final de la serie de playoff, cuando el rojo se había ilusionado con 2 victorias consecutivas, estaba ahí, pero bueno, sumó la tercera derrota al hilo y esto lo deja al margen de la lucha por el campeonato.
y significa una levantada de Atlético Paz, que había tenido un bajón importante. Muy irregular. A ver si termina de llegar de la mejor manera a los playoffs. Tiene un poder ofensivo que no sé qué equipo tiene ese poder ofensivo. Estamos hablando de Alonso, estamos hablando de Gambetita, Herrera, estamos hablando de Herrera, de Vicente, Rovira. Sí, realmente es un equipo muy interesante, de muy buen pie. Habrá que ver si se termina de acomodar atrás para ver si puede luchar el campeonato, ¿no? Sí, tiene que recuperar a Ansaldi, que está en el banco porque vino de lesión, y también Alonso, que se está recuperando, dos titulares. Bueno, luego de finalizar el partido, sí, dialogamos entonces con una de las figuras del encuentro, Alejandro Gambetita. Dieron vuelta un partido que de entrada estuvo muy complicado, perdiendo 2-0, ¿no? Sí, la verdad que sí, entramos medio dormidos, un equipo que no le puede entrar así, que tiene muy buenos jugadores, como Emiliano, y unos chicos de abajo que subieron ahora de reserva, que juegan muy bien, y no, entramos muy dormidos y bueno, pagamos muy caro. Y después en el entretiempo hablábamos y teníamos que salir a pasarlo por arriba porque tenemos que llegar bien arriba en la general para tener ventaja. Tenemos que entrar más despierto, impresionando que tenemos que tener la pelota, porque en el primer tiempo no la tuvimos, perdíamos todas las divididas, las ganaban ellos, y bueno, entramos y ajustamos eso y gracias a Dios pudimos sacar este partido adelante. Bueno, la idea es repetir, me imagino, lo del 2011, tratar de llegarlo más arriba, de ser campeones. La idea está, primero era el objetivo clasificado, bueno, ahora ya estamos clasificados y ahora hay que llegar de la mejor manera para los playoffs. Y bueno, si se da, bienvenido sea, ojalá que peleemos el campeonato. ¿Mirás la tabla de goleadores? No. ¿Sabés eso, que está de arriba? Sí, sé que está ahí, pero hay muy buenos jugadores, yo trato de hacer lo mejor para el equipo. Y bueno, si llego a estar ahí en los goleadores, bienvenido sea. Estaba la palabra de Alejandro Díaz destacando las virtudes de Paz y también las virtudes del Rojo. Bueno, Hernández decía recién, fuera de micrófono, si Gambetita está bien, Paz es candidato. Y no hay ningún tipo de dudas, ¿eh? Si Gambetita está bien, Atlético Paz seguramente va a luchar el torneo, más si recibe la ayuda de Alonso. Vemos que lo de Vicente es una actualidad, que lo de... nombrabas a... Hernández. A Hernández. Es una variante. Herrera. Villegas, cuando le tocó entrar, tuvo gol. Bueno, y habrá que ver qué pasa con Firmata, analizar lo que ha sido una floja campaña del equipo rojo, que tenés números, Lisandro, con respecto a Firmata y a Argentino. Sí, Después lo vemos después de Argentino. ¿Después de Argentino? Sí. Muy bien, así damos los dos juntos. Ahora tenemos la comunicación telefónica. ¿Sí? Bueno, tenemos la chance de charlar con el técnico de San Martín de Pavón Arriba, con Hernán Novas. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo te va? ¿Sufriendo el calorcito? Sí, la verdad que acá en Rosario debe estar igual que ahí, ¿no? Pero está bastante complicado, mucho calor. Bueno, Hernán, están teniendo, digamos, todavía sin la chance de clasificar a tu equipo, pero con posibilidades de hacerlo. En un año, digamos, en lo futbolístico un poco irregular, habían arrancado muy bien, pero donde han sufrido realmente muchas expulsiones, ¿no? Sí, en realidad no sé si hemos sufrido muchas expulsiones, porque... que sí nos ha tocado muchas fechas en las pocas expulsiones que tuvimos a los jugadores. Eso sí, no sé si tantas expulsiones, porque ahora, bueno... Y los jugadores, ¿no?, que fueron. ¿Cómo? Y los jugadores que fueron suspendidos, ¿no? Sí, por eso. Los jugadores que le ha tocado sufrir algún tipo de sanción, de expulsión, la mayoría han sido con muchas fechas. No hemos tenido mucha cantidad, pero sí jugadores por ahí muy determinantes para lo que es el plantel y nuestro equipo, de mucha importancia, y a su vez con muchas fechas y que por ahí han coincidido juntos en la suspensión, y bueno, se nos ha hecho difícil por ahí poder sostener en el juego lo que veníamos haciendo, como decís vos, ¿no? ¿Le encontrás alguna explicación a la dureza de las sanciones o es algo futbolístico? No, yo, en eso siempre hay supuestamente un artículo que se basa en lo que dice el árbitro, y bueno, en eso son cosas que por ahí tienen que ver, queda más para la liga y para el tribunal de disciplina, en realidad poder encontrarle la vuelta a los informes de los árbitros, ¿no? Que muchas veces uno tiene la posibilidad de acceder o de que se lo lean o de que le digan cuál fue el informe, y muchas veces no coincide con lo que uno cree que pasó, pero bueno, en esto yo nunca
nunca pude cambiar nada y que no creo que pueda cambiar nada. No soy el indicado para poder cambiar. Quizás haya otro técnico que le haya pasado lo mismo que a mí y esté diciendo o pensando, mira, a mí también me pasó lo mismo. O sea, en el informe decía tal cosa y en realidad pasó otra. Y por ahí eso ya no nos incumbe a nosotros. Yo tenía que acatar y cambiar el jugador. No, nunca he visto que se cambie un informe o que algún jugador le den menos fecha de la que le dieron porque uno se queje. Y con respecto a las expulsiones, no sé si recordarás todas, seguramente sí, ¿crees que estuvieron bien expulsados y después te sorprendiste con la sanción o algunos no debieron ni siquiera ser expulsados? No, yo creo que con ustedes hemos hablado y lo hemos hablado porque ustedes estuvieron en la cancha. Quizás la más recordada fue la de Andrés, de Rinaudo, y después la de Leo Flores en Vigán, y por ahí no creo que lo que haya pasado y lo que haya sido, más allá de que la expulsión, el árbitro decide, y uno puede objetar que esté bien o mal expulsado, pero en el momento que vos objetás que está bien o mal expulsado y después te aparecen cinco fechas, ahí es donde difiere un poco lo que uno pensó que pasó en ese momento. Yo creo que lo de Rinaudo en ese momento, si yo hubiera sido el árbitro, como lo dije siempre, yo lo hubiera echado. Después cuando vi el video, obviamente que me quedó la sensación de que por ahí ni siquiera puede haber sido una infracción más que una imprudencia o un choque de disputar una pelota, pero yo en el momento dije lo hubiera echado, lo que sí no me parece que era para cinco fechas, más allá de todo, ya te digo, todos los artículos y todo lo que se ponga, que eso yo escapa a mí, lo mismo que Flores por doble amarilla, después recibe cinco fechas, cuando lees el informe, había querido agredir al árbitro y un montón de cosas que en el momento yo no las vi que pasó. Hernán, estuvo bien expulsado con Independiente de Vigán, pero no vi que haya pasado lo que después decía en el informe, que el jugador le haya querido pegar al árbitro y que lo haya insultado. O sea, sí estuvo bien expulsado por protestar fallo. Eso sí coincido con el árbitro, que lo echó bien por doble amarilla, pero después cinco fechas no coincidía el informe con lo que pasó en la cancha. ¿Te pasó lo mismo el día domingo con la expulsión de Arinzi? Que en teoría no era una jugada, por lo que leemos, que no era por ahí para expulsarlo, y cuando ves el informe, tres fechas, ¿no? Y tres fechas, pero no lo mismo. O sea, estamos en la misma situación, por eso digo que yo lo único que tengo que hacer ahora es, aparte de los cuatro jugadores menos que tengo, agregarle a Arinzi, porque no lo voy a tener. Yo, como digo, queda para los dirigentes realmente llevar el video a la liga y todo lo que corresponda, pero yo en realidad ya sé que no va a cambiar nada y tengo que pensar en el partido con Carrera, en que Arinzi no lo voy a tener. Me da pena por el chico, porque en realidad lo que él hace está perfecto. O sea, corta un juego tomando la camiseta cuando uno en realidad no quiere que golpeen, que sean bruscos, que no se les vaya la mano con los compañeros que tienen enfrente, y sin embargo también fue juzgado con roja directa. Bueno, qué sé yo, será para evaluar. Quizás haya una parte del reglamento que uno desconoce que dice que ese tipo de acción se puede juzgar con roja directa y el equivocado soy yo. Hubo inconvenientes en el final del partido, después de un muy buen resultado que consiguieron ustedes, Hernán. ¿Cómo? Perdona. Digo que hubo, con el final del partido, hubo algunos inconvenientes, finalizado el partido, después de que ustedes consiguieran un buen resultado. ¿Que hubo inconvenientes? No, me está diciendo... Con Independiente. Ah, no, perdón, pensé que me decías el... Con Independiente, sí, también. No es que se magnifica la cosa, ustedes conocen el fútbol y saben cómo es. Terminó el partido y un jugador agredió al otro, el otro contestó la agresión y en todo lo demás, yo me quedé hasta lo último, salí con la gente de Independiente. Puede haber habido intercambio de palabras, cuando uno por ahí dice algo, comenta en voz alta o dice fuera de lugar algo, se equivoca en alguna apreciación, pero no hubo absolutamente ningún tipo de gresca ni agresiones, ni peleas, ni nada. O sea, lo que pasó después, se retiró uno de los planteles y no... Te vuelvo a repetir, yo no le pongo ni le saco cosas a lo que pasó.
como volvemos a lo mismo, después del informe obviamente que te encontrás con cosas que no fueron las que pasaron y ya está. No, lo que vale para la liga es el informe y nosotros en realidad haber jugado un muy buen partido de fútbol, haberle ganado para mí uno de los candidatos a quedarse con el torneo, haberlo hecho en buena forma, jugando muy bien y padeciendo y penando que mi plantel quizás haya reaccionado ante algo que no tenía que meterse y que por eso me costó la expulsión de tres jugadores, de los cuales uno obviamente estaba bien expulsado porque que estuvo en la agresión mutua que hubo entre dos jugadores. No, en lo demás no puedo decir nada, lo mismo que la gente de Independiente dirá que los otros dos chicos que están expulsados no tuvieron absolutamente nada que ver con todo lo que pasó. Después lo que pasa afuera, te vuelvo a repetir, que tampoco vi nada raro, queda para que lo solucionen los dirigentes y la liga, pero ya te digo, por ahí viste, termina un partido, se genera algo, se comenta, se dice, y cuando no tenés imágenes para respaldarla, todo lo que se diga está de más. No hubo demasiados inconvenientes y me parece que se habló demasiado después, o algunos protagonistas hablaron demasiado con respecto a lo que no se tenía que hablar, porque el partido ya había terminado y los incidentes habían terminado. Cada uno se tenía que hacer cargo de solucionar los problemas, asumir los errores y pedir la disculpa del caso, como lo hemos hecho nosotros tantísimas veces. Bueno, La última, Hernán. Bueno, te jugás la final el domingo con las chances de clasificar intactas. Si le ganás a Carreras, prácticamente estás adentro, ¿no? Sí, nosotros, o sea, yo por ahí matemáticamente quizás no está sentenciada la cosa, pero nosotros estamos muy bien. Por ahí yo miro un poco más allá del partido y viendo tabla general, tabla de segunda rueda, nosotros estamos muy bien comparado como estábamos hace tres fechas atrás. Hoy por hoy estamos muy bien. Por ahí son números fríos, números gruesos, pero con poco quizás nos alcance. Nosotros obviamente que el año pasado nos tocó entrar en el quinto puesto y definir todos los partidos de visitante. Entonces obviamente que más allá de terminar, de abrochar la clasificación, de ser posible, también nos interesa poder terminar lo más arriba que se pueda, porque después definir de visitante los cruces con desventaja deportiva siempre te genera un plus extra y bueno, si lo podemos lograr, bienvenido sea, y si no, por lo menos clasificar, que era la meta inicial de este año. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, seguramente en algún cruce nos estaremos viendo y encontrando en el rectángulo de juego para ver qué pasa con San Martín este año. El año pasado nada más ni nada menos que en la final nos tocó cruzarnos. Bueno, veremos qué pasa este año. Sí, ojalá que podamos volver a vernos en alguna final o en algún cruce. Está ahí, como el año pasado estaba firmado, Argentinos. Este año está muy bien Sportivo, está muy bien Independiente, están haciendo las cosas bien. Y bueno, nosotros tratar de, con lo nuestro, a ver si nos podemos arrimar a Paz también, que si está en una tarde inspirada de un equipo de Temer. Y bueno, nosotros ese escaloncito abajo, a ver cómo nos podemos arrimar a ellos, que están haciendo las cosas muy bien, y a ver si en algún cruce podemos sacar rédito. Abrazo, Hernán. Abrazo a todos, saludos. La palabra del técnico de San Martín la queríamos tener, bueno, debido a que hablábamos de las suspensiones duras que ha sufrido San Martín durante el año, y aparte porque el año pasado entró en el quinto puesto y en un abrir y cerrar de ojos San Martín estaba en la final. Siempre en desventaja. Y siempre en desventaja. Y dejó fuera el candidato, que era Álvarez. Dejó fuera Álvarez y dejó fuera Acebal también. Y a las dos veces en cancha de visitante. Sí, ganó de local y después de visitante. Bueno, nos resta solamente un compacto que es el de Los Andes y Argentino. Sí. ¿Vamos a verlo? Dale. Cancha de Los Andes de Alcorta, el ingreso del local de azul. El equipo de Alcorta, ya los dos equipos sin chance de clasificar. Partido tranquilo debería ser, sí, ¿no? Con muchos goles. Muchos goles. Catani en el arco argentino. Bernardo Iachini tiene que hacerse unos estudios que ya se está realizando para ver si tiene que intervenirse quirúrgicamente o no. ¿Cuál era la noticia más importante de la tarde? Que en el banco de Argentino estaba Gerardo Stasini.
Recordemos, se había lesionado en la cuarta fecha. Qué bien. En marzo. En marzo, jugando frente a Atlético Paz. Buscando un ritmo físico para la temporada que viene, está claro, ¿no? Bueno, ahí vemos las situaciones. Piris, Torelli, Catani, se le escapa. ¿Dónde está? Guarda. Acá está. Ahí va. Piris, Romano, se cae el toro, palo. ¿Cómo se salva Argentino en el arranque? Ah, me encanta la imagen de que se perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Y pídese la pizza, por las dudas, ¿vio? Romano. Y el toro se cae, ¿eh? Que se cae. Y había llovido, estaba la cancha complicada. Y bueno, llegaba a los Andes. Bien aquí. Primero mejor los Andes, que tuvo su situación. Acá casi Malco. Los Andes siempre tiene situaciones, ¿eh? Siempre crea mucho. El problema es que también le crean mucho. Ávila para Argentino. Para Barrientos. Maneja el Pitu, el hombre del corte, de blanco y negro. Para Matiusi. Matiusi para Paz. ¿Qué hace Paz? Remata, rebota en Sicioli y gol. ¿Gol de quién? Se lo dieron a Paz, pero para mí es de Sicioli, porque si Sicioli no desvía esa pelota. Le cambia el destino a ver si Ataglia iba al palo derecho, ¿no? Sí. Sicioli... El árbitro se lo dio a Paz. Sí. Al Pacha. Sicioli se hace cargo del gol. Primer gol del Pacha en el año, ¿no? Ya había anotado. ¿Seguro? Sí. Acá no. Otra vez la perdía Catani. No, pregunto a otra quien, pero había entrado. Estaba mojada. Bueno, ¿va a llegar el segundo? Va a llegar el segundo, atención. Por la izquierda. ¿Quién va a ganar? Matiusi. Matiusi. Levanta la cabeza Matiusi, tira el centro. Ciataglia en dos tiempos. Es una jugada muy similar. Ávila. La del gol de argentino. Ávila para Barrientos. Cerca otra vez del arco de Ciataglia. Pariendo que tenía una apuesta con su jefe de que le iba a hacer un gol a los Andes. Mirá vos. Su jefe es Nelson Marturán. Ahí está. Barrientos tapa y la defensa que duerme. ¿Cómo hace goles? ¿Y quién este aparece? Chico, ¿eh? Ahora sí, Leonel Sicioli. Sexto gol en el año y se confía en el muy zorro. Pocos minutos, eso es lo que hay que marcar. ¿Cuántos partidos puede durar? ¿Dos? ¿Tres? Muy pocos. Tres, cuatro, cuento mucho, ¿no? Bueno, 2-0. El córner, casi olímpico. Martín Di Mela no estuvo en toda la semana porque está haciendo estudios también por la rodilla. Y aprovechó su lugar Licicioli. Bueno, penal, me parece que hay falta de Hugo Ávila. Sí, hay falta, ahí, míralo. Ahí está. Arriba, sí. El jugador más expulsado del año, increíblemente, sí, ¿no? Y Piris, que pone el descuento para los Andes 1-2. Todo esto en el primer tiempo. Todo el primer tiempo. Así que... muchos goles iba a haber y ya en la primera etapa estaban cumpliendo. Linda remera de los Andes. Matiusi. Un buen partido Matiusi. Para Barrientos. Lo buscó de otro lado también. Atención con Barrientos. Él tenía que haber apostado cómo iba a ser el gol. Ah. Ahí iba a ganar más plata. Matiusi. Ya va Hugo Ávila. Se hubiese apostado desde fuera del área. Pero... para Barrientos, no. Este no era. Era un golazo, pero no era. ¿Cómo? Estaba adelantado. Otra vez Barrientos. Pega para Pellegrini, va a abrir la cancha argentino. Ya instalado como volante central. Sí. Hugo Ávila, que va, levantó la cabeza. ¿Y a quién vio? El Pitu está en el área. No, el más chico no. ¿Eh? El más chico no. Ahí está, el Pitu, de cabeza. Qué bien. Pon el 3-1. Para argentino. Muchos reclamos en la defensa de los Andes. Qué soledad. Solo. El más chico. Y la tiró ahí. El Pitu Corriente que jugó en los Andes en un torneo argentino. ¿Sí? Sí, señor. Mira. Bueno, y sobre el final de la primer parte... se puede hacer ley del ex, entonces. Sí. Va a llegar este remate. Muy identificado con blanco y negro. Sí. Del arco de Catani. ¿Va a tener una Leo Mateu? De zurda. Otro que no ha tenido tanta participación, ¿no? ¿No? Las lesiones las jugó la semana pasada. Sí, yo creo que la inactividad vino también. Vino el sí. Final del árbitro Gramajo, los primeros 45 minutos... ya nos vamos rápidamente a la segunda parte. Sí, donde los Andes se va a buscar. A ver, el descuento para achicar. Y muy bien aquí Catani quedándose con el balón. Lo va a tener Barrientos. La individual, engancha. Vuelve a enganchar, va para afuera. Centro no, remate al arco de Zetaglia bien parado. A los Andes, cabezazo de Piris. ¿Y qué va a pasar? El cierre en la línea donde podría estar el descuento. Más de Argentina, todas jugadas claras. Pellegrini, desprendiéndose y llegando. Centro... ese famoso buscapié, nadie llega para empujarla. Piris para los Andes, manejándola, tocándola y buscando. Le va a quedar al número 5 Canteros, ¿no? Sí. Piris para atrás, el remate, afuera.
Van a parar a tomar agua porque hacía realmente calor. Uno de los pocos partidos donde se dio esta medida. Castagni que termina sacando y el rechazo de Pellegrini con la cabeza. Ahí entra quién, Gerardo Escacina. Qué barra, qué noticia. Vuelve Gerardo. Luego de 6 meses. 6 meses. Hacía un mes que estaba haciendo fútbol con la tercera división y puede volver ahora a tener sus primeros minutos en primera. Y va a tener esta situación después. Matiusi, Matiusi, por acá, por allá, mano a mano. ¡Oh! Ay, no, re bien, hacia Taglia. Compite con el gametita donde la termina colocando. Lo fusiló al arquero. Pobre si Taglia. 4-1 para Argentino. 4-1, exactamente. Rapón. Bueno, pero va a llegar el descuento de los Andes que se va a poner a tiro. Tapa primero Catani. Romano. Otra vez. Ataca a los Andes por derecha. Viene el centro. Va a llegar el cabezazo de Cova, el travesaño y va a llegar el debut en la red de Marcelo Alpigiani. El travesaño. Palo. Travesaño el palo. El palo. Acompaña la jugada del arquero. Y el rebote. No. No, el rebote, la suerte para el hombre de los Andes que le queda para poner 3-2. 4-2. Se va Torelli, el toro agarró la lanza. Le queda Barrientos. Engancha para adentro, remate de media distancia y no se complica hacia Taglia. Miralo el perrito. Estamos aburridos, ¿no? Sí. Un saludo a Titi Lertora. Habitación para Escacina, está. No, ay, la estaba falta. Adelantado. Ah, bueno. Estaba adelantado. Tenía que haber gambeteado igual, ¿eh? Sí. Otra vez, mal para la defensa, Barrientos que gana, quiere tocar atrás y bien se atacle aquí, quedándose con el balón. Más de los Andes, que va en búsqueda de otro descuento. Le va a quedar el remate al hombre de los Andes, Mekosi, luego buscan a Kovacevic, travesaño y saquenla. Y Barrera que no puede. ¿Casi en contra o fue Cova? A ver. Parece el defensor que batea ese. Y sobre el final va a llegar el definitivo descuento del Zorro Cardinali de Diego para poner. Sigue cabeceando el área de enfrente, Zorro. Ahí está el 4-3. Ese hombre marca. Ese. Definitivo para la victoria de Argentino. ¿Tendrá alguna más? Una más. Centro de Gali. Cabezazo solo de Cova. ¿El Zorro otra vez? Terminan sacando y así llega el final del encuentro. Victoria de Argentino 4-3 ante los Andes. Este argentino que ha obtenido más victorias de visitante que de local. Sí, ha ganado muy poco. En la segunda rueda ganó solamente una sola vez. En el año ganó una sola vez. ¿Una sola vez? Y le queda un partido. Con Olimpia. Olimpia. Con Olimpia, el domingo. Y duro rival. El otro domingo, ahora va a quedar libre. Claro. Bueno, ¿vamos a las placas? Vamos a repasar los resultados de este fin de semana. La nueva jornada de la Liga Deportiva del Sur. Con 36 goles en 7 partidos, Bombal le ganó a Sporting 3-2. Empate entre Carreras y Olimpia 2-2. Álvarez y San Martín 2-2. La victoria del Atlético Paz 4-2 frente al Firmat. Victoria Independiente 3-1 sobre Rivadavia. Gers no lo pudo ganar frente al Lobo, de Aceval 2-2. Lo vimos recién, la Cueva ganó en cancha de los Andes 4-3, libre, blanco y negro, el próximo rival de Firmat. Todos los equipos convirtieron goles. A ver, segunda rueda. La tabla de segunda rueda, Sporting puntero con 24. Escoltes Álvarez, que está clasificado y tiene 23. Bombal 21. 20 para Carreras. San Martín 19. 18 para Olimpia, que tiene que quedar libre. Al igual que Independiente, que también tiene 18. Paz con 16. Firmat 14. 13 puntos para Blanco y Negro. Aceval y Argentino tienen 12. 11 para Eduardo Hertz. 8 Los Andes, 4 Rivadavia. Vamos a compartir la tabla general. Le falta un punto a Álvarez, que tiene 54 para ser el ganador de la Pechino Salvatore. Bombal por el momento es el número 2, tiene 45. Independiente 43, al igual que el Atlético Paz. Con 41 está San Martín de Pavón. Sporting 37. 36 para Aceval y para Carreras. Hasta aquí, para arriba, los 8 que están clasificándose. Muy bien. Olimpia 35. 31 para Blanco y Negro. 30 para Argentino. Firmat tiene 28. Siga. 25 para Eduardo Gerd de Villamugueta. Los Andes 21 y Rivadavia con 13. Exacto. La próxima fecha que va a ser la antepenúltima. Sí. La 13ª, Paz Gerd de Villamugueta. Firmat va a visitar a Blanco y Negro en Alcorta. A Cebal Bombal.
Sporting va a recibir a Independiente, el clásico de Digam. Rivadavia Álvarez. El partido de la fecha. San Martín recibe a Carreras. Y por último, Olimpia, Los Andes, libre Argentina. Muy bien, ahí estaban todos los números de la Liga Deportiva. Yo, para mí, en la fecha que viene no se define nada. Yo creo que los 8 que están van a ser los que van a clasificar. Si no tenga ningún tipo de dudas. Sí. Podrá variar alguna posición para la ventaja, pero me parece que de los 8 que están no salen. Álvarez, Bombal, Independiente, Paz, San Martín. Porque fíjese, si Sporting... Y tiene los choques que se harían. Si San Martín le gana Carreras, sí, y Olimpia le gana a Los Andes, Olimpia lo pasa a Carreras, aunque tenga que quedar libre, pero lo pasa. Sí. Hasta el momento... Se daría el clásico de Vigan. Sí, Álvarez-Carreras, hasta ahora. Álvarez-Carreras. ¿No? Álvarez-Carreras, sería Bombal-Acebal, Independiente-Sporting... Y pasa Martín. Pasa Martín. Si todo sigue igual. Bueno, el más lindo sería el de Vigán, ¿no? Sin lugar a dudas. Que se empiece a jugar el domingo. Claro, el domingo se juega en cancha de Sporting. Sporting. Que desde que se juega el clásico, se reanudó el clásico, nunca le pudo ganar Sporting a Independiente. En la ida ganó Independiente. Sí. ¿Será el año? Nunca le ha podido ganar. Papalardo no le puede ganar nunca. También. Exactamente. Así ha salido campeón y ha perdido los dos partidos. Veremos si puede ser. Para un cabulero y se vamos a entregar el clásico y salimos campeón. No creo. Los dos, el último es Rivadavia. ¿No? Sí. El penúltimo. Los Andes. Y Hertz. Y Hertz. Bueno, los dos últimos, Rivadavia y Hertz, de campañas muy flojitas, Rivadavia sobre todas las cosas, mantuvo su técnico de principio a fin. Sí. ¿No? Y es el mismo del año pasado. Sí. Hertz lo cambió. Sí. Los Andes, otra vez de flojísima campaña, un poquito mejor que el año pasado, mantuvo a Raponi también durante todo el año. Así que quiere decir que si van por el proyecto, al menos los Andes lo ha mantenido este año, ¿no? Si quieren que Raponi siga y que juegue... ¿Firmate Argentina lo van a mantener? Lo bueno para Argentina y para firmar es que quedan afuera tan rápido que tienen mucho tiempo para trabajar, para sacar conclusiones, para ver que tienen 4 meses, 3 meses para sí, armar la temporada. Bueno, que viene. No, de bueno tiene. No. Lo bueno viéndole el lado positivo. Hace 21 años, si se da todavía que... Esperen un cachito. Diga. Desde el año 92... que no clasifican a una serie de playoffs los dos equipos de Alcorta y los dos equipos de Firmat. Son más, creo que, representativos por ahí. Las localidades más grandes. Firmat desde el año 2004, que lo hizo en Liga Casildense, que no clasificó. Coria el técnico. Era Nevia. Nevia, fue en 2003. Coria. Y desde el año 2004. Y en Liga Deportiva Sur del año 2002, que fue la última vez que no clasificó. Y Argentino, no, en el año 2010 no clasificó. Y bueno, y Los Andes del año 2008, que no entra para a fase regular. Y Blanco y Negro lo venía haciendo los últimos 4 temporadas. Un equipo tan importante como Los Andes es difícil verlo. Blanco y Negro todavía tiene una pequeña chance, tiene ganas de firmar. Una luz allá. No es fácil. Dijo un amigo, pero decía. ¿No pone la zapatilla? ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, muy bien. Están apurados aquí, sí que... Que le vaya bien, me debe algo. Sí, ahora lo vamos a buscar. Bueno. ¿Nos vamos? No. Me estaba acordando de eso, por eso me puse. La cábala esa, en el punto. Fin de semana vamos a ver si se juega porque hay pronóstico de lluvia. ¿Averigua la cábala que le dije? Hay pronóstico de lluvia. No, la verdad no averigua. Después se la cuento. Bueno. Pronóstico de lluvia desde el jueves hasta el domingo. Nos vamos. Espero que no se emocione de nuevo la semana que viene, ¿eh? Esperemos que a Mamino que lo gane sobre la hora. Que lo gane tranquilo. Show de goles. Nos vamos con el show de goles, que es bastante largo. Hay muchos goles y muy lindos para disfrutar, ¿eh? Que tengan una muy buena semana. Chao. A Rosy le hace así, vos también la cuenta.
Andalucía, no hay niña guapa. ¿Quién dice que en Andalucía no hay aceituna? Y de la buena, gordale, bueno. Yeah, me planea aceituna, a todo el mundo me gusta. Rápido, cariño. Vamos a embrutecer una mina.